Y agradezco que me tome la llamada Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia del Senado. Buenas noches, senador, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar contigo con tu auditorio. Roberto, ya es ratificado Medina Mora como nuevo magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tu opinión al respecto en torno a sus descalificaciones, a sus aprobaciones y a la votación que se da en el Pleno. Creo que la participación de la sociedad, la movilización que distintas organizaciones tuvieron en este proceso es un dato inédito y también es un dato que debe provocar bastantes buenas noticias, entre otras razones porque cada vez gana más protagonismo la Suprema Corte de Justicia, cada vez se vuelven más relevantes este tipo de procesos de nominación y elección y cada vez hay una sociedad más activa presente participando en este tipo de resoluciones. Creo que si uno regresa a la vista hace algunos 20, 25 años, pues simplemente los procesos de integración de la Suprema Corte de Justicia eran irrelevantes, precisamente porque no tenía mayor protagonismo, era un poder supeditado a otro, y no había mayor cosa en juego. Yo creo que esto es un dato importante de evolución democrática, de consolidación institucional, de una nueva realidad política que nos debe hacer sentir profundamente orgullosos. Por supuesto que como un dato inédito, pues también nos pone a prueba en muchas cosas, nos pone a prueba en los esquemas de participación y de vinculación con la ciudadanía, pero creo que sirvió este ejercicio para repensar nuestros modelos de interacción con la sociedad. Por otra parte, en efecto, el licenciado Medina Mora logró una importante votación a su favor, ganó en primera ronda con un poco más la mayoría calificada que se exige desde la Constitución, 83 votos del Pleno del Senado de la República, lo cual también implica un importante consenso en torno a su persona y un importante mandato que recibe el ministro Medina Mora para actuar con total imparcialidad, con total independencia, con sentido del bien y ahí velando en todo momento por la aplicación estricta de la Constitución, de las leyes y de los valores que están inmersos en nuestro sistema jurídico. Senador, ¿es Medina Mora el perfil que se estaba buscando con sus antecedentes en distintos aspectos públicos que muchas veces, bueno, principalmente en puestos políticos que muchas veces no tienen los magistrados de la Suprema? El sistema de nominación vigente le da al presidente la potestad de plantearle al Senado cuál es el perfil que debe incorporarse al sitial de la Suprema Corte de Justicia. Precisamente por eso, el presidente en exclusiva envía una terna al Senado de la República y solo el presidente puede activar el proceso de elección de un ministro. Creo que el ministro Medina Mora cumple con las credenciales profesionales de experiencia. Creo que atendió bien el procedimiento, atendió las críticas que se le formularon desde la sociedad civil y desde el debate político. Estará pues a prueba los días. En este tipo de posiciones de responsabilidades públicas, la legitimación vendrá en el ejercicio. Ha obtenido un voto de confianza el Senado de la República, un importante número de senadores, pero ahora le tocará honrar ese voto de confianza y demostrar día a día que pensará y velará por el bien de nuestra nación, por el bien de las instituciones jurídicas de nuestro país y por el bien de la vigencia de los derechos. Te agradezco mucho, senador Roberto Gil Suart, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Gracias y buenas noches. Al contrario, muy buenas noches.